Es un error buscar un modelo educativo único y óptimo para todas las personas. La diversidad de los niños lo que aconseja es tratar de adaptar la educación, el modelo educativo, a cada niño en particular. Por eso la reválida, por ejemplo, que trata de unificar todos los contenidos nacionales en un único examen que tienen que superar todos los niños y que por tanto tienen que haber estudiado un mismo temario bajo un mismo procedimiento, es un error que tiende a homogeneizar la educación cuando la educación debería atender a la diversidad, a explorar nuevas vías educativas más adaptadas, como digo, a cada niño en concreto. Por tanto, para solucionar estos problemas, estos conflictos, lo más lógico es liberalizar el mercado educativo, el sistema educativo, para que cada colegio ofrezca un plan distinto, un programa distinto y se pueda escoger entre las distintas opciones que haya disponibles. Hay muchas razones por las que se podría criticar a Donald Trump, pero creo que hay una que es especialmente grave y especialmente preocupante, y es el discurso que tiene Trump sobre la globalización, porque desde una perspectiva liberal que reconoce los derechos humanos, los derechos universales al conjunto de la población sin distinción de su filiación nacional, las ideas nacionalistas de un señor que proclama que los estadounidenses tienen derechos por ser estadounidenses y que los extranjeros no los tienen por ser extranjeros, salvo que él o la administración estadounidense los acepte como nacionales, o que las mercancías extranjeras no puedan venderse a Estados Unidos en tanto en cuanto destruyan puestos de trabajo dentro del país, son ideas verdaderamente devastadoras y que podrían suponer, en caso de generalizarse, un repliegue del proceso globalizador, que es una de las poquitas fuerzas que ha movido la libertad y la prosperidad económica a escala global durante los últimos años. La opinión de Luis de Guindos como político es una opinión manifiestamente mejorable, si bien en el estrecho circuito, en las estrechas fronteras que le han dejado para actuar políticamente, no se ha desempeñado mal en los últimos años. La misión de Luis de Guindos, básicamente al frente del Ministerio de Economía, ha sido la de relacionarse con Europa, ha sido la de camelar a la Unión Europea para que no nos sancionen, para que nos den más tiempo para seguir endeudando a los españoles sin reducir el déficit, y todo eso la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Negoció un rescate a la banca en condiciones bastante favorables para España, ha conseguido renegociar en varias ocasiones el calendario del déficit sin que haya llevado ninguna sanción asociada, y sobre todo en el mes de julio nos logró librar de la sanción cuando en el año 2015 incumplimos escandalosamente el compromiso del déficit simplemente para bajar impuestos a corto plazo a los ciudadanos con los que poder comprar las elecciones de cara a apuntalar la victoria de Mariano Rajoy. Por tanto, todo eso, que es para lo que se le ha nombrado, lo ha hecho bien. Aquello que debería integrar las competencias del Ministerio de Economía, que es liberalizar la economía, no lo ha querido o no lo ha podido hacer, y ahí desde luego su actuación es bastante más discutible.